Respecte. Està una mica avorrat, però bueno, veurem si la gent també té burra d'aquesta paraula o no. Avui fem un especial 8M, efectivamente, machirulo muerto, abono pa mi muerto, no, és broma, avui deixo la feminacia a casa i simplement vaig a preguntar tant a nois com a noies si han patit algun tipus d'assetjament sexual i què pensa de la societat en la que vivim. I que em reivindiquin coses pel 8M. Arriba! Alguna vegada has patit algun tipus d'assetjament sexual? No. No, afortunadament no. Afortunadament, però coneixes algú del teu entorn o... No, així sigui una cosa notable. Pots haver notat potser algun conato per tu mateixa, doncs ja has pres les precaucions oportunes. I per exemple, per la nit, si vas a fer una copa o un sopar a la tornada, alguna vegada has tingut por... No t'ho puc dir perquè estic casada i tinc sempre vaig amb el marit si surto i això no... O sigui, el marit et dona confiança. Sí, total, total. Alguna vegada has patit algun tipus d'assetjament sexual? No. Però conec gent que sí. I creus que és una qüestió de gènere? Crec que és una qüestió greu, tant d'home com de dona, perquè també hi ha homes que potser han estat abusats, no? Tot, qualsevol abús, no importa el sexe, és reivindicatiu. Sí que és veritat que la dona hem sigut més abusades, però dit això, tots podem ser víctimes alguna vegada. Alguna vegada has patit algun tipus d'assetjament sexual? No. Coneixes algú del teu entorn? No, tampoc. I alguna vegada això que hagis sortit de festa, una copitxuela, el que sigui, al tornar a casa? No. Afortunadament no, perquè ja fa temps que no anem a fer copitxueles. Sí, has sentit alguna vez algun tipus d'acoso sexual? No, no. Bueno, lo típico de fiesta que sales y todo. O sea, al final acabas discutiéndote con el pavo y... Pero nada más. Bueno, pero ese es un tipo de acoso, ¿no? Que sí, sean claro. Pesados y no te respeten. Sí, sí, por supuesto, por eso te digo que saliendo de fiesta, pues, pero que vamos, cada noche pasa eso y por la calle también voy caminando sola o lo que sea, guapa, no sé qué, yo, hijo de puta. La respuesta está bien, pero claro, ese es acoso, ¿no? Claro. O sea, igual, ¿crees que lo normalizamos? Porque dices, claro, pasa, eso es típico, pasa cada noche. Te dice que es algo normal al final y yo no lo veo normal, o sea, y al final... Yo porque ya me da igual y ya digo, vete a tomar por culo, cualquier cosa así y ya está. Pero sí que es verdad que hay gente que se siente incómoda y... Claro, es que no tendría que pasar, ¿no? Que llegues a ese punto de paso ya por no... Claro, es que directamente, es eso, es que no tendría que pasar y al final ya... Cuando salgo con mis amigas, yo qué sé, salimos un grupo de 5 siempre y ya decimos, pero tío, que ya vale, ¿no? O se nos ponen grupitos de chicos allá intentando algo con nosotros y, pero que no ves que no queremos, vete para allá. Y siguen, insisten. Por ejemplo, ¿tú eso con tus amigas lo haces con un tío? No. O sea, sí que me puedo fijar en un chico o algo y mirarlo o lo que sea, pero hasta ese punto. ¿Volviendo algún día que haya salido de fiesta o a ir a cenar y volver sola a casa? Eso, a ver, yo por ejemplo vivo a las afueras de la ciudad, bueno, yo soy de Cambrils, y vivo a las afueras de la ciudad y sé que tengo que pasar por la nacional y todo, y todos los coches pitándome, y yo, hostia, sí, es una locura. Encima de noche, también durante el día, igual voy en patinete o lo que sea, y todos los coches pitando, guapa, no sé qué, y yo, hijo de puta. No, sí. Es acoso, ¿eh? Pero bueno, ese acoso normalizado, que tampoco es tan alarmante porque no llega a más. Claro, es que al final es eso de normalizo porque ya es como que pasa cada día, pero que también no me gusta que pase, ¿sabes? Es... ¿Alguna cosa que quieras decir para el 8M como reivindicación? Bah, no sé. En España te está viendo, bueno, ahora no, pero... que nos respeten y que por favor, que si ves que no quiere nada contigo, que nos sigas, que te frenes y te vayas, te pires con tu grupo. Yo más claro no puedo ver, ¿eh? Pues muchas gracias. Que vaya muy bien, gracias. ¿Algún tipo de assetjament que hagis patit alguna vegada o per sort no és el cas? Així greu, que diguem greu, la veritat i ningú, cap tipus, però òbviament això d'anar pel carrer i que et cridin de tot, doncs jo crec que a totes, lamentablement ho hem passat. Però això també, ens ho han dit ja, però això també és assetjament, no? Per molt que estigui normalitzat. Sí, però és veritat que la primera resposta que et diuen és... No, i després diuen, bueno, sí que em passa això, però no ho considerem, no? Sí, clar, és, potser a l'escala no és un tipus menys, però és això, que hem de donar-nos compte i visibilitzar que això també és assetjament, al cap i a la fi. I des d'aquí, la teva caseta, el quiosque dins tot, si vols donar algun missatge, alguna reivindicació pel 8M? Que...
que aquí estem totes per lluitar juntes i que qualsevol cosa ens tenim les unes a les altres i és l'important. Teniu el quiosquet, no venen xutxes de moment, però bueno, tenen altres coses i assessorament. I és a la calle per preguntar tant a xicos com a xiques si han sofrit alguna vegada acoso. No sé si en vostre cas veis... Alguna vez, en alguna discoteca. Pero bueno, acoso, tocar el culo. ¿Sabes? Claro, es que eso nos pasa mucho, de que nos dicen, bueno, acoso no, pero me han gritado por la calle, han sido pesados, pesadas, y eso es acoso. Por la calle también, pero chicos, no chicas. Ya, pero es acoso, ¿no? Sí. Pero bueno, no es lo que es. Pero lo normalizamos mucho, sigue siendo acoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y a vosotras no sé si... Sí, a mí sí, un amigo. ¿Un amigo? Sí. Ya no es amigo. Obviamente ya no. O sea, no me hizo nada, pero sí que insistió mucho en hacer ciertas cosas y yo le pedía por favor que se fuera y no me hacía caso. ¿Tú? Sí, sí, obviamente discotecas por la calle, fiestas. Y no sé, ¿por qué creéis que pasa eso? A ver, es que yo creo que, por ejemplo, en mi caso con los amigos yo creo que se confían mucho. En cuanto le das un poquito de mano ya te cogen el brazo entero y se creen que tienen derecho a hacer lo que quieran. Y no sé si es que no entienden el no, pero... Bueno, creo que no entiende mucho el no, ¿eh? En muchas ocasiones, pero bueno. Y no sé, ¿alguna reivindicación para el 8M que queráis hacer? España es vuestra. Pues no. Esperemos llegar a España. Pues normalizar que acoso no es simplemente una violación, que violación también es que te digan cosas, que te toquen cualquier parte, que no respeten un no. Y todo eso hay que normalizarlo un poquito, porque mucha gente se conciencia de que simplemente porque te hayan dicho hacemos esto y no, o te hayan insistido en hacer algo, no es que no te hayan violado, claro que es acoso también. Que no es no, y punto. No hay otra cosa, ¿no? Pues ya está. Pues muchas gracias, chicos, que vaya bien. Si alguna vegada han patit algún tipo de assetjament sexual. No, en aquel caso no, yo creo que no. Estrella Damm ya patrocina, ¿no? Porque es que... ¿Eh? ¿Alguna vegada has patit assetjament sexual? Jo sí, bastant, la veritat. Sí, però en quines situacions? Per exemple, en una discoteca he patit algun assetjament sexual, pel carrer he sigut perseguida, bueno, diverses coses que no haurien de passar i que passen diàriament. Jo també, bueno, això pel carrer, crits i comentaris i coses desagradables, però... I tu m'has dit que no, creus que passa més en el cas de les noies que en els nois? Sexualment, sí. De tema baralles i tal, poder que és més en el cas dels nois, però de tema sexual és sí, més amb elles. I per què creieu que passa? Què hauria de canviar? Bueno, la societat en general, o sigui... La societat en la que vivim. En plan, jo sóc feminista i tal, però sé que de la manera que m'han educat, les coses que he vist i tal, hi ha un machisme integrat. Saps? Totes les pel·lícules, els comentaris que escoltes, tal, o sigui, no solament és que una persona sigui machista, que òbviament que hi ha persones més machistes i tal, sinó que la societat en la que vivim en si ja és una societat patriarcal i machista. Llavors això fa que afavoreixin a comentaris o actituds que si no ets conscient d'això no canvien, perquè si no ets conscient d'algú no ho pots canviar. Que ets feminista, tu ets feminista, et consideres feminista. Tu ets feminista? Sí, també. I tu ets feminista? Sí, però bueno, vull dir, és algo que no... Jo penso jo que no s'hauria d'etiquetar, simplement ho has de ser i punt. Has de respectar les persones per com són. Però bueno, jo ho dic perquè hi ha gent que diu no soc ni feminista ni masclista. No, és el cas. Igual hi ha aquí... No, en el teu cas, en el teu cas. Sí, fuera. No, dic que hi ha gent que ho pensa així, per això dic que... Per preguntar. Ni feminisme, eh? Sí, punto. Escolteu, doncs si voleu donar ja una reivindicació final pel 8M, a tota Espanya... No, home, Omar, no te vagis, home, ja queda't. Bueno, pues que el 8M tothom ha sortit al carrer i a ajudar i a reivindicar tot el que s'ha de canviar, si us plau. Sí, que és important i que reflexionem també les pròpies actituds i en el que podem canviar i el que no solament diguis sí, jo soc feminista i tal, sinó que pensis i reflexionis per canviar. Sí, bàsicament, fer servir el servei, que no... Que per algo... Algun càntic final que us sapigueu? Com? Algun càntic final de la Mani que us sapigueu? Machirulo muerto, abono pa mi huerto. ¡No, hombre, no! ¿Alguna vez habéis sufrido algún tipo de acoso sexual? No sé si... Sí. ¿En qué situación? Uy, no, ya soy ya... Así genérica, ¿eh? O sea, ¿en qué lugar o así, eh? Que no... ¿Casa, tarde o...? Ella más que yo, seguro. ¿O en la discoteca? Yo solo una. Y... Ella más que tú, seguro. Sí, sí. Sea... Soy yo por lo que puedo llegar a entender, por lo que van diciendo y por lo que se entiende, ¿no? Pero sí, también.
O sea, tú has sufrido alguna vez, sí, o sea, has tenido una, esa experiencia. Una, pero sí. Y de gracia. ¿Y volviendo a casa sola? Sí, normalmente sí. Bueno, incluso hasta con amigas. De ir un grupo de tías solas y que te sirven, típico. Sí. Ah, contigo también. Sí. O sea, tú también lo has visto desde fuera. Sí, 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 sí. Yo muchas veces con ella o con cualquier otra amiga. Además, la gente, muchos chicos les da igual, chicos, chicas, da igual lo que sea, ¿sabes? ¿Pero creéis que también se ha normalizado eso? Porque llevo preguntando un rato y me han dicho, no, bueno, no me han acosado. Después me han dicho, bueno, sí, me han chillado por la calle, les he dicho que parasen de molestar y no han parado. Eso también es acoso, pero, ¿no? Pero, a ver, depende. Una cosa es que te digan guapa, eso es un halago, yo creo. Sí, pero, guapo, para mí. Sí, no, no, pero yo creo que de la forma que me lo han dicho, ¿no? De volviendo a casa, de noche, ¿no? Que... Ah, entonces sí, sí, sí. Yo entiendo ese contexto, ¿eh? No entonces, que sí, se lo digan sí, no, de forma... No, que te sigan hasta la puta puerta de tu casa, a mí me ha pasado y se pasa mal, ¿eh? No, sí, entonces sí. Ahí tienes toda la razón. Eso, ¿qué has hecho tú en ese caso? Porque se... Porque claro, a veces se corre, a veces llamas a alguien o disimulas, ¿no? No sé. Yo llamé a alguien, no me acuerdo a quién llamé, pero... No, no confía, por favor, que... Bueno, pues nada, chicos, no sé si queréis hacer una reivindicación final para el 8M. Mola que tú como chico, ¿no? Que muchas veces es más para que digas algo. A ver, ¿qué puedo decir? Poniéndolo en un compromiso. Sí, un poquito, A respetar a todo el mundo y ya está. Todo el mundo por igual y poco más. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Sí, vive y deja vivir y ya está. Bueno. ¿Crees que cambiarán las cosas algún día? Tú cuando estás aquí no crides a ninguno, ni persegueixes a ninguno, no. Yo creo que... no. Bueno. ¿Si alguna vez has sufrido algún tipo de acoso sexual? Bueno, creo que una vez de pequeña, en el colegio sí que había algo así raro, alguien que se escondía por ahí y nos hacía cosas raras, pero no, así como acoso que yo le haya pasado mal, pues no. O sea, ¿nunca te han incordiado ni molestado en una discoteca, ni te han chillado por la calle, ni nada? No, no, bueno, lo típico, pero nada que me haya causado un trauma ni nada de eso. Claro, es que nos ha pasado que lo típico... A veces también es considerado acoso, lo que pasa es que lo normalizamos igual, ¿no? Sí, bueno, sí que pasa, ¿no? Lo típico que te sientes un poco observada, depende por dónde pases, o si vas un poco vestida, un poco insinuante, que es lo que se considera insinuante, ¿no? Te puedan mirar más o menos. Pero sí, puede ser, que lo hayamos normalizado y no sea lo adecuado, ¿no? ¿Y alguna vez volviendo de fiesta a casa sola no te da cosa? Pues... sí, también. Bueno, la verdad que nunca volvía sola. Siempre me buscaba a alguien para que me acompañara, ¿no? Por si acaso. ¿Y alguna reivindicación? ¿Algo que crees que debería cambiar o hacerse mejor para el 8M? Bueno, pues simplemente respetarnos entre todos y respetar si alguien quiere hablar contigo o no quiere hablar o acercarse o no acercarse. O sea, respeto y no es no. No es no, exactamente. Sí. Sobretot en àmbits d'oci més nocturn, sobretot. I... sobretot, però també en espais... Sí. Afortunadament, fora d'aquests espais he tingut la sort que no gaire, però sobretot jo diria en àmbit d'ocis nocturns i aquest tipus de llocs. Jo sincerament no. Està bé, està bé. Sí, però sobretot quan vas sola. Que me muevo. Sigui de dia, sigui de nit, quan vas sola sí que et sents molt més atacada, perquè quan vas acompanyada amb gent, encara que sigueu un grupet, ja, llavors ja no. Però si vas tu sola pel carrer, pues sí que la gent et salta comentaris i és com, bueno... I encara que no pues sortia, no. t'ha passat aquesta por, inseguretat? Sí, bueno, com a totes, suposo que sí que totes l'hem sentit, aquesta incomoditat d'anar pel carrer sola i que la gent et miri i que et miri malament, sí, sí, com a tot. Tiro cap allí? Jo per sort no em va passar. No. Perfecte. Jo tampoc. Tampoc. I per què creieu que passa? I més cap a les noies que cap als nois. Espera, és que això és un poc el corro de la patata, que vaig tirant. És una pregunta molt complicada de respondre. Jo crec que sincerament és una estructura de pensament generalitzada en el sentit que està dins de la societat, no en el sentit que tothom ho pensi, no? Però crec que ha estat... present durant tants anys que al final ha arribat a ser com estructural. I que
Què creus que es podria fer per començar a canviar-ho? Pensar. Pensar, llegir, aprendre història també una mica i... Bueno, sí, és que diria pensar dues vegades abans d'actuar i pensar que la vida en si és una acció política també, que tot el que fas té les seves conseqüències. És la vostra portaveu, eh? Esteu tots com mirant-la en plan, què parli ella? Doncs ja per acabar, si vols donar algun tipus de reivindicació pel 8M? Ui. No, no vulguis, eh? No sé, m'has deixat així. Home, ara ja no, ara ja has fet un discurs boníssim, ara ja acaba. No res, que... Frase. Bueno, que esperem que algun dia no hi hagi d'haver 8M, si no n'hi ha senyal que tot aquest problema estructural ja no existeix. Molt bé. Doncs ja està. Moltíssimes gràcies, nois, que vagi bé. Adéu. Bueno, està a punt d'acabar ja, però els xiquets sempre... Apareixem. Quan ve no te l'esperes, eh? Alfredo, ja, amic del programa, eh? Sí, no, quasi. Golfo Mas, jo crec que em podíeu ficar la nòmina, no, ja? Si jo tingués nòmina del programa, es ficaria. I el 8M et veurem pels carrers o no? Bueno, jo sempre estic al carrer. Per una cosa o per l'altra. Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una cosa que tenim que recolzar tots. Tenim que estar al peu del canó, allí on tenim que estar. I, bueno, jo crec que és un dia per sortir al carrer, tant homes com a dones. Sí que és el dia de la dona, però jo crec... Jo crec que és un dia per compartir tothom, no? Que tenim que estar al costat tothom perquè, bueno, és així i és així. Vull dir, no hi ha més tot dia, no. Bueno, Alfredo, gràcies. Ànims als xiquets de Tarragona. Ja queda poc per al vostre local? Sí, la setmana que ve, ja. Segurament. Però, bueno, de moment teniu l'Ajuntament, aneu fent. Hi ha una llumeta ja i a poc a poc. Ara continuarem assajant aquí al pati i ja està. Però, bueno, molt bé. Pues merci, Alfredo. Adéu. Bueno, com a resum, podem dir que el 8M segueix sent igual de necessari, que l'assetjament segueix molt present i que igual no tenim tan conscient que quan no et respecten o quan no entenen que no és no, també és assetjament. Però bueno, suposo que ens veurem als carrers per reivindicar que no és no, que Machirulo muerto. Bueno, papi muerto, ja està. I bueno, l'Ajuntament segur que sempre en recolza, sempre ficarà la fatxada lila i com a no la guerra. Vull dir, amb les pancartes, pues se soluciona tot.